La misión, la preservadora de nubes, ¿vale? En el que primero os pedirá que visitéis tres campamentos, ¿vale? Porque nos dan las pistas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una que dice que examinemos los restos de comida. Le damos. Y en Matsusake con carne. ¿Vale? El campamento está limpio, totalmente recogido. Vale, pues vámonos a la mesa. Y vamos a buscar en qué lado va. Ven, cangrejito, que te he pillado. ¿Dónde va algo que sea comida con Matsusake? Pues tenemos tres sillas. Así que esta que está sola, vamos a ofrecer el Matsusake. Previamente lo hemos cocinado. Ahora tenemos, nos quedan dos sillas. Vale, una que está casi limpio, que tiene un martillo, parece, y otra que tiene mucho chisme. Pues vamos a ver. Bueno, y hay un dibujo en cada silla, ¿no? Pero vamos, lo mismo. Pues vamos a ver a dónde podríamos poner. Vamos a buscar el segundo campamento. A ver si me acuerdo dónde estaba. Vamos, están todos muy cerquita. Solo hay que ir buscando las hogueras. Venga, nada más rapidito. Vale, aquí es donde hemos estado antes. Así que vamos a seguir por aquí, por alrededor, y nos encontraremos otro campamento. Vamos, ya te habréis tenido que verlo. Y aquí tenemos otro acertijo, que ya veremos cómo se hace. Pero vamos, estamos buscando otro campamento. A ver otra pista. ¿Dónde estaba? Vamos, están todos aquí alrededor de aquel que hemos visto antes. Vamos a subirnos aquí en lo alto de una piedra, a ver si los vemos más claro. Vamos a ver. ¿Dónde estaba el otro campamento? Ya que estamos, vamos a coger el cofre este. No tengo ganas de pelear, tengo ganas de buscar el campamentito. Aquí. No, esto no será. Muy misterioso. Ya averiguaremos lo que es. Ya investigaré un poco. Salte del agua. Vamos a ver si estamos tan cerquita. Estaban todos los campamentos cerquita. Ahí tenemos uno, que es el que hemos estado antes. A ver si va a ser por aquí arriba. Si el otro estaba por aquí. Seguro. Ah, mira, aquí hay otro. Este es el mismo que hemos visto antes. Vale, este usa harina y carne. Bueno, pues vamos a ver si vemos. Ese también estaba relativamente limpio. Carne de mora o estofado de gamba. Vamos a poner aquí. Ah, que tengo que cocinarlo. Vale. En estofado de gamba sí lo tengo.
Bueno, dame entonces el batiste con Y nosotros me vamos a falta ir. la carne de mora. Vamos a tener que cocinarla. No. Dame, está escribiendo y luego voy a hacer el desayuno cuando lo hago, ¿eh? Vale, ok, vale. Cocinar ¿Cuánto me carne dices? de mora. Y volvemos. What's the hurry? A ver si ofrece carne de mora. Vale, habéis visto que se ha quitado el sello del fondo de la puerta. Vamos a entrar adentro. Y tenemos vale, pues tenemos una mazmorra. Vale, pues con esto mismo, porque nos vamos a pelear más. A ver si esto carga. Al principio vemos que tenemos ahí fuego. One senses the presence of a sigil of permission. One knows not why you have come, though the sincerity of your offering is clear. Hence, aquí tenemos a los amiguitos. Find your way through mine abode, and you shall receive an audience with the adeptus whom you seek. Fuego eléctrico y hielo, los enemigos aquí. Me dio. Toma una piedra. Así que sería bueno haber puesto, tener alguno de fuego en condiciones para esto de hielo viene bien. Que me quiere dar. Esta vez no. Ahora te doy yo la piedra. ¿Quieres bajar de aquí? Joder. ¿Cuántos hay que matar? ¿A 10? No para dónde salir. Y además va por tiempo. Es como un reto. Yo creo que tenemos tiempo de sobra. De 40 segundos me quedan estos dos. Queda uno, 30 segundos, sobra. Ahí. Ya está, desafío completado. Seguimos, vamos a ver qué más nos pide. Vale, siguiente plataforma. Me da la impresión de que esto va a no ser desafío. Y esto seguramente activará. Vamos, sentido. Vale, tenemos puente. ¿Habéis visto cómo se gira? Vamos, es que tenemos aquí otro desafío por lo que estoy viendo. Esta vez vamos a cambiar un poco. No, pues no es desafío, porque no va por tiempo, simplemente mata. Uf.
Toma, estos tienen escudo, están pesados. Este tontito a las bombas. Vamos a congelarlo. Estáis poniendo pesadillo. Fuera el del escudo. Y aquí un poquito de hielo. Vale. Tenemos hecho otra especie de fase. Ahora, ¿por dónde tenemos que ir? Vamos a ver, por ahí es por donde hemos venido. Vamos a ver, ¿para dónde tenemos que ir ahora? Vamos a tirar por aquí. Me da la impresión de que es ahí arriba. Así que tenemos que conseguir que el puente, que un puente vaya para arriba. Vamos a ver si girando aquí. Vamos a girar. Perfecto. Ese era el tiro. Vamos, tenemos tres pilares. Oh, esto promete. Tres cofres y un desafío. Pilares, tiene pinta de fuego. Vamos a ver si no nos da la del pulpo. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Pero qué hay que hacer? Activa los monumentos elementales en 45 segundos. ¿Qué pasa? La flecha se ha ido a Burgos. Quiero salir de aquí. Uno. Pero si tenía tiempo. ¿Será en el orden que te diga él? No lo sé. Vamos a volver a ver. Primero de izquierda, primero de derecha. Y segundo de derecha. Primero de izquierda. Segundo de derecha. Tercero de izquierda. Desafío completado. Segundo desafío. Centro. Derecha. Izquierda. Esto parece el Simón. Centro. Derecha. ¿Cómo que fallido? Centro. Derecha. Izquierda. Y segundo. Centro. Derecha, izquierda y segundo. Vale, ya hemos desbloqueado dos cofres. Vamos a desbloquear el tercero. Segundo, segundo, primero, primero, centro. Vale, fácil. Segundo, hemos activado. Segundo, segundo, primero, derecha, centro. Bueno, pues hemos desbloqueado los tres cofres. Vamos a cogerlo. Esto se ha quedado pillado.
tenemos los tres cofres y ahora donde nos manda. Vale, habrá que bajar por aquí. Creo que hay que volver. Volvemos a girar la plataforma para que se abra el camino. Vale, una vez girada, podemos seguir. Entramos en la columna esta de viento. Espérate, ¿seguro? No habrá por aquí nada. Vamos a inspeccionar, que muchas veces hay cosas escondidas. A ver, un cofre que escondió. Ahora sí, vamos arriba. ¿Y ahora dónde habrá que ir? Me imagino que aquí. Vamos a seguir rompiendo cosas, a ver si hay cosas escondidas. Nada. Y ahora hay que llegar allí arriba. Vamos a volver a girar esto. Y ya tenemos el camino abierto. Está entretenido este palacio. Y aquí tenemos otro cofre, otro reto, tiene pinta. Vamos a ver qué hay que hacer aquí. No lo sé. Habrá que activar los pilares, los que faltan. Tenemos dos. ¿Qué pilares son? Vamos, por lo que estoy viendo, si disparo se abren tres. Si disparo del frente. Vale, están todos. Bueno, pues ya habéis visto más o menos el orden que disparaba. Salió de puñetera casualidad. Vale, cogemos aquí otro cofre. Joder, me estoy inflando de cofre. Y aquí me imagino que hay que volver a girar el puente. Y a correr otra vez. Como allá hay otro cofre, vamos a ver ahora qué tenemos. One is most impressed. Vale, hemos encontrado la preservadora de nube. The one before you is the Adeptus Cloud Retainer. You surmise correctly. This place did, in fact, even Gui Zhong and Rex Lapis themselves. This place is huge, and there are so many mech. What's it even for? Did you build it as your private mechanism? It's just like the stories say. One is simply not partial to the tedium of social. Find it one did. But enough. State the matter. Rex Lapis. Assassin. How can this be? Such a heinous crime. Who would dare? The notion is so preposterous that perhaps one shall quash Liyue. Wait, what? Did you just say squash Liyue? Only a response of sufficient magnitude can negate the possibility of. It is as you say. Yikes! Bueno, larguita. She wants to squash Liyue flat. Acepto nuestra oferta. Exactly what Paimon was gonna say. We were hoping you might help Liyue out. Or at least let's. Contract? A cruel irony that you should. The people of Liyue seem quite content. Nevertheless,
since you come here in the name of Kant, least of all when you come bearing a sigil of permission. Most of the sigil's power has long since won. This keepsake cannot be taken as proof of this. No doubt, is Mooncarver's very reason. Your audience with the Adeptus before you is now concluded. Leave it. Venga, vete ya, que dura más. Tienes pila dura, sal, por lo menos. Y después desafío completado. Vale, vamos a rebuscar por aquí a ver si hubiera algo más. Pues no hay más nada. Bueno, pues ya habéis visto lo que es la misión de la preservadora de nubes con el desafío. Creo que he contado, no sé si son 5 o 6 cofres. Bastante rentable. Y la manera de entrar al principio, que es poniéndole las comidas a la mesa, se abre la pantalla. Pues ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros al canal, un like al vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!